El meu nom és Ignasi Maté, som un dels membres del GAF i avui prepararem xoriços i sobrassades. Ara vos comentarem com adobar i preparar la capa de xoriços. La tenim aquí mateix. Podeu veure que està preparada amb crema vermell, pimienta en gra, vi blanc, una miqueta de sal, ais i pimientos càndida. Ara m'on anirem a la màquina per veure com s'omplen els xoriços. Aquí tenim els agudeïnats. Aquestes senyores els estan preparant amb una miqueta de corda. Tenim la màquina per omplir els budells en la carn. I aquí tenim l'amo Antoni, el president del GAF, intentant posar els budells en la màquina i començar a omplir. A poc a poquet, amb aquesta maestria molt bé, mirant com se van omplint, a poc, ben a poc, perfecte. Aquí se veu els anys d'experiència i del president. Veies que ho ha fet tota la vida. Dar-la. Jo te la contaré, Toni, jo te la guardo. Fantàstic. Què fa, bé? Podem veure els budells que tenim, que feina per un parell d'horetes. ¿Qué cantidad van a hacer de choritos? ¿Cuántos kilos? 30 kilos. 30 kilos de chorizos. ¿Cómo se acaban de preparar los chorizos? Los hemos format por un cap y ahora, naturalmente, se han de formar un sal de cap. Me han dicho, no, pero es un doy, pero así, es fer una feinada. Fina, ¿qué fas? Esta es muy larga. Futuros políticos practicando haciendo choriceo. Practicando choriceo. Esta escuela no se cobra, pero sí las comisiones son muy fuertes. Entonces, ahora mismo. Ara veiem aquest darrer detall, com mentre se posa una miqueta de prova bo en els dos caps, de tal forma que les mosques així no hi vagin. Només les puntetes. Fina, fina. ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos kilos vais a hacer? 70 de sobrasada, 26 de lo partida y 26 de chorizo. Wow. Ahora eso después de las sobrasadas. Ignasi, nos decías que la finalidad de la pimienta es evitar que los insectos, que las moscas. Sí, que las moscas pues vayan a la carne y a poner. No lleguen a estropear. Y no lleguen a estropearlo, simplemente pues es un anti-insecticida completamente natural. Cosas curiosas. Sí, aquest, saps que no duen prova bo per olors un costat així? Aquí la tens, és aquest. Así que yo soy la ladrona, ¿eh? Fame de vida, ya no me voy a crecer. Sí, porque sé que pasa con nu, aquí. Claro, ya no te esperamos. ¿No habré de C2? Ha arribat el molt honorable. Pagada, ja els tenim preparats. Ja només els hem de posar en canya per fer-los l'os i esperar. ¿Por qué se cuelgan? ¿Por qué se ponen en la caña?
Para que se seque. S'han de secar. Necesitan ser un dens. Porque consumir este producto, ¿cuándo se puede consumir? ¿A partir de cuándo? Pues más o menos 2 meses. Todo el fuego purificado. Para que esté bien, sí. Sí. A partir de 2 meses. Un 2 meses. Pero a la semana ya se puede comer. La longaniza se puede comer a la semana. ¿Y si es frita? No, 2 kilos. Eso es 1 kilo. Me he olvidado, espera. Wow. Sí, sí, sí. ¿Puedes chicar aquí? ¿Ya no ya? Lina. ¿Más otro sabes? Lina, ¿qué pensar otra vez? Esta está rota. Tienes que hacer Lina por todo. Esta está rota. Aquí hay chorizos para cortar. Ya se ha echado lo que hace esta. Esta está sin nada. No, ahora sí, ya que voy a ver. Yo chorizo, pero. Esta, mira que cómo está bien o mal esta. ¿Esto qué significa? ¿Esto? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Hola! ¡Es un choque! ¡Es un choque! ¡Fíjate! ¡No! ¡Dale! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Caballo! ¡Dale! ¡Aquí! ¡Dale! 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 Lento, rápido. Y ahora rápido, lento, ¿no? No vos equivocamos. Yo creo que se van, ¿no? Y el sogro, Primer li vull fer les proves i això. No hi més. Perquè passen. Esto sí que no passa. Que debe ser... Esto se llama estufa. Eso para los niños era. No, este tiene un sabor como gorda. Como si aceta. Sí. Tiene un sabor diferente. Y esto sí que se hace aquí. Los franceses hacen
tengo el estómago, es la primera capa de encima, no lo que saco ya, toda la afuera. Sí que lo hacen a la plancha y se lo comen como en plan sibarita. Como los franceses que a mí la matanza es que la leche. Me volvería a hacer una sopa con la tripa. Claro, y del budel que os digo, lo que faccio es un sobresalto. ¿Ya ha habido el budel cubano? Sí, bueno, ¿cómo tiene el budel cubano? No, siempre ponen un poco más. Tiene acero. ¿Tiene palo de es un tronco que hay por aquí. Además, tiene una pregunta para ir más platos. Els dos platos. S'han mesclat. Té palo, sí. Palo i hierba. Passades, el lotes. Bueno, yo lo rebo, si lo voy a enseñar por aquí. Uau. Alo. Acaben dina. Aquesta xiqueta que estava... Esta és autèntica del GAP, eh? Así la tiene el GAP.